Amigos de Ciudad y Poder, muy buenos días. Mi nombre es Fer Cañas. Greta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fer. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues muy bien, muy bien. Invitado de lujo que tenemos el día de hoy aquí en Ciudad y Poder, Jorge Luis Montes, diputado federal por el segundo distrito, por Morena. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Fer, Greta? Pues con mucho gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Puedes preguntar todo, ¿no? ¿Sí le entras? Le entramos. Eso es todo. Mira, estamos ahorita ya entrando al 2021, que es un año electoral. Hay muchos temas que queremos ir como empezando a preguntar, pero sobre todo también de este trabajo legislativo, del cual formas parte de una bancada, pues que es mayoría, pero que es una verdadera aplanadora. Si hay acuerdos, no hay acuerdos con los demás, o dijeron ustedes, ya, vamos a entrarle con todo, sin acuerdos. Sí, efectivamente, somos una mayoría muy importante junto con nuestros aliados, y siempre ha sido la idea de no repetir los vicios del pasado. Cuando de pronto venía alguna iniciativa, alguna reforma, alguna modificación, alguna ley a la Constitución, y se aventaba la aplanadora, no había diálogo, no se abría la discusión. Y ahora lo que hemos tratado y hemos logrado muy bien es abrir el diálogo precisamente en el Congreso. Y los grupos de oposición pueden dar cuenta de ello. Hemos pasado horas en debates, en discusiones, precisamente abriendo esto y aceptando algunas modificaciones que a veces con razón nos hace la oposición. Entonces, sin duda hemos sido una mayoría muy responsable en ese sentido y hemos abierto el diálogo totalmente. Y te lo pregunto porque, fíjate, ahorita el tema que también atañe, y sobre todo por estas cuestiones de salud y todo lo que implica, es el tema de los fideicomisos, ¿no? Hemos tenido aquí a diferentes actores del Congreso de la Unión, de la oposición, y que ellos dicen que pues que no hubo este diálogo. Se han extinguido 109, bueno, ya es un problema general en el Senado también, los 109 fideicomisos, que representan 68 mil millones de pesos, que a lo mejor dices, bueno, pues sí había algunos que tenían esta parte de corrupción y todo, pero ahora sí que los desaparecieron, es llevarse la lana, pero no dijeron como cómo se va a usar, ¿no? Sí. O en qué se va a usar. Sí, el dinero, ahí en ese caso el dinero básicamente se va a utilizar en la reactivación económica y en la atención al COVID, es el gran objetivo, y de ahí obviamente hay sus detalles. Ahora, ahí sí hay el diálogo, por supuesto, como les digo, pero también hay una realidad, que muchas de las observaciones que nos hacen la oposición, pues son observaciones que nos hacen de acuerdo a cómo ellos gobernaron, ¿sí? Entonces, hacer caso o aceptar todas las sugerencias de modificación que nos hacen en las leyes o en la Constitución, pues es ir a esa forma de gobernar. Como saben, nosotros estamos en un proyecto que hemos llamado ambiciosamente la Cuarta Transformación y que estamos con esquemas totalmente distintos. El tema de los fideicomisos, hay una intermediación muy importante. Se habla de algunos 600 mil millones de pesos en total en todos los fideicomisos, donde hay intermediarios. Por ejemplo, hay un fondo de salud para el bienestar que tiene 105 mil millones de pesos y que se administra desde un fideicomiso para utilizarlo en salud. Lo que queremos es desaparecer esos esquemas y que el gobierno directamente desde el presupuesto mande los recursos, por ejemplo, enfermedades catastróficas, y que no tenga que haber un fondo especial donde haya otro esquema de manejo de los recursos. Es una forma distinta de gobierno de quitar las intermediaciones. O sea, ahí, nada más, si tú le aseguras, por ejemplo, a la gente que, porque este fondo, por ejemplo, de enfermedades catastróficas se usa para pacientes con VIH, para los medicamentos a los que no tienen acceso a la seguridad social, pacientes con cáncer de igual forma. ¿Tú le aseguras a la gente como diputado que van a tener esta atención y que van a estar esto contemplado dentro del presupuesto de egresos, la ley, no, el presupuesto de egresos? Sí, es la idea que en los fondos donde se apoyaba a deportistas, a artistas, a científicos, son recursos que van a estar garantizados directamente desde el presupuesto de egresos de la Federación. Okay. Era más o menos lo que yo iba a preguntar a mi Fer, pero oye, Jorge, yo quería preguntarte, ¿tú crees que hubiera sido mejor hacer un análisis previo de todos estos fideicomisos y analizar bien cuál valdría la pena haber desaparecido y cuáles a lo mejor pudieron haber sido reestructurados en su forma de transparencia?
Dice el presidente que es, que es, que son cambios radicales, es cambios de raíz. Entonces, es un esquema, les decía, totalmente distinto. Y yo estoy de acuerdo que sí había mucha corrupción, sigue habiendo corrupción, pero no todo era corrupción en los fideicomisos, por ejemplo. Esa es una parte, pero la otra es quitar totalmente la intermediación y que sean los recursos directamente sin que sean administrados por otros esquemas como los fideicomisos. No, y sobre todo también, este, bueno, ahora que lo mencionas, si esto va a estar en la en el presupuesto de egresos, o sea, todo asegurarle a la gente de que pues va a llegar los recursos, que eso es lo que más preocupaba, ¿no? Sobre todo, a lo mejor había fondos que son como más vistosos y que tienen un respaldo, vamos a decirlo, como el Fidecine, etcétera, donde toda la comunidad artística saltó, pero hay fondos que están como muy escondidos, que por ejemplo la parte de deportistas, ¿no? Este apoyo que se da, que aún teniendo esos fondos, a veces no les llegan los recursos. Oye, Jorge, ¿qué va a pasar precisamente con estos fideicomisos? Que bien menciona, va a haber presupuesto que se va a ir directamente al sector salud, que bueno, ahorita es bastante importante este presupuesto en ese sector. Pero por ejemplo, con la cuestión del cine, la cuestión de deporte, el apoyo a esos fideicomisos, la cuestión de desastres naturales, ¿qué va a pasar con ellos? Uh-huh. Ahí se está viendo cuál va a ser el esquema. La idea general es que desde el presupuesto hay esos recursos. Por ejemplo, en el Fondo de Salud para el Bienestar, es un fondo de 105 mil millones de pesos. Hay una parte del fondo que son 35 mil millones y de esos 35 mil millones el sector salud toma cada año 11 mil millones y del presupuesto se le están metiendo 16 mil millones cada año al fondo, es decir, el fondo iba creciendo y una de las críticas es que el dinero de los fondos, pues es un dinero que no se ocupaba, que estaba totalmente estancado y nomás iba creciendo el fondo, por ejemplo. Entonces la idea es que ante la falta de deuda, de contratación de nueva deuda, pues más bien podamos echar mano de los recursos que están ahí estancados para poder utilizarlos en la atención al COVID, a la pandemia, que sin la atención al sector salud, pues no vamos a tener un despegue en lo económico y obviamente también utilizarlo en la reactivación económica. Bueno, pero eso es como la idea de un fondo, ¿no? De tener como tu guardadito para lo que pueda suceder, ¿no? O sea, de que vaya creciendo, pues yo lo veo que era muy bueno, por ejemplo, en el caso del Fonden, que ahorita nos hemos salvado de verdaderos desastres, ¿no? Ahorita los huracanes, fue la temporada de huracanes, ya rompió récord con el huracán Eta, que no se había ocupado este nombre nunca en la vida, ¿no? El último fue Zeta en la temporada 2005, ¿no? Entonces, pues ojalá que podamos tener también este guardadito y que el presupuesto también lo maneje. Hablando ya de presupuesto y de dineros, hay menos lana, ¿no?, para el siguiente año. Hay un poquito de menos dinero producto de la pandemia, de la crisis de salud y la crisis económica. Sin embargo, se están garantizando todos los recursos, por ejemplo, para estados y municipios, que ahorita está siendo un tema complejo. Hace un ratito lo mencionó el presidente en la mañanera. Garantizados por ley, de acuerdo a la ley de coordinación fiscal, están garantizados todos los recursos. Pero si hay un poco menos de ingreso, está calculado así en la ley de ingresos y eso, por supuesto, que impacta en el gasto, en el presupuesto de ingresos. Y bueno, tú que eres representante aquí en Querétaro, ¿cómo afecta esa reducción de presupuesto al Estado? Aquí se va a estar cumpliendo por ley todo lo que le corresponde a Querétaro y a los municipios. Ahora, yo siempre lo que he dicho cuando me preguntan en este sentido es que siempre se pelean más recursos. Aunque haya más ingresos, los estados, las dependencias, las universidades pelean más. Este año, por ejemplo, se garantizó la inflación para las universidades, pero hay ya universidades que nos han acercado y dicen, es que queremos más recursos. Siempre hay esa necesidad de más recursos. Yo lo que digo y recomiendo a estados y municipios es que va a ser más fácil que puedan implementar políticas de austeridad, que se dejen los lujos, que se deje de gastar en publicidad. Eso va a ser más fácil a que se haya más recursos por el tema de la crisis que vivimos en este momento. Hoy, hablando, por ejemplo, de esa parte de las universidades, no, bueno, por ejemplo, en el caso de la UAC, ¿no?, que necesitaban, nos comentaba la rectora, de yo voy por eso como la parte de esta exigencia de más recursos. Decían, oye, es que para la vacuna nos falta un aparato que no hay.
O sea, vamos a ver cómo lo compramos, pero sobre todo para esta atención, esta innovación o hacer crecer campus y todo, pues yo creo que por ahí va la parte de investigación y de más dinero, ¿no? ¿Qué universidades podrías decir tú que tienen, a nivel nacional, estos lujos o dejar estos lujos? No, bueno, por ejemplo, hay ajustes que se tienen que hacer todavía. Hay rectores y rectoras en el país que ganan más que el presidente de la República, por ejemplo, y nosotros ya establecimos en la ley de austeridad y de remuneraciones de los funcionarios públicos que nadie deba ganar más que el presidente de la República. De hecho, acabamos de aprobar otra reforma para meter otros candados porque el Poder Judicial se había amparado y seguían ganando los jueces más, entonces en el siguiente presupuesto tendrán que ganar menos. Las universidades se amparan en el asunto de la autonomía, sí, que es válido totalmente, pero ese es un ejemplo de rectores y rectoras que siguen ganando más que el presidente de la República y que habrá que bajar los gastos. Hay también gobiernos estatales que siguen volando en jets privados, en helicópteros, y me parece que, por ejemplo, en un estado como Querétaro, pues, se puede recorrer perfectamente en carro, ¿sí? Entonces, son de las cosas que se pueden observar y que es un llamado que yo siempre he hecho a implementar esta austeridad, y estoy seguro que van a ir viniendo los ajustes en ese sentido. Y sobre todo que sí son de pronto estos, a veces hay lujos, ¿no?, de Greta, pero ¿no son herramientas de pronto, por ejemplo, un helicóptero para dar mayor atención o llegar a donde no se tenga que llegar? Por ejemplo, en el caso de Querétaro, fíjate, te voy a parafrasear, por ejemplo, la parte de Carlos Slim, ¿no?, que decía, pues es que no puedo perder 4 horas en el tráfico, ¿no? O sea, yo lo que... Ahí el comentario va como para el presidente de la República. ¿Cuánto tiempo pierden los viajes? ¿No? ¿Cuánto tiempo perderá en los viajes el presidente de la República? El tiempo es oro. El tiempo es oro, pero yo creo que en estas circunstancias... ahorita en la mañana decía, hay situaciones de urgencia donde sí, tal vez en Sonora sí tiene que volar en un helicóptero, en un avión privado. Pero ahí decía también el presidente que recordaba que se había comprado un avión muy lujoso un gobernador de Jalisco en administraciones anteriores, y él reflexionaba cómo era muy fácil, por el número de vuelos que había de Guadalajara a la Ciudad de México de manera muy constante. Entonces, si hay situaciones extraordinarias, yo creo que el presidente va mucho a este tema de radical, de arrancar de raíz, y dice que nadie use, pero es como yo creo que hay excepciones. ¿Es como dar el ejemplo el presidente de la República en ese sentido? Yo lo creo, sí. Y él ha demostrado que por tierra se puede recorrer todo el país, y lo ha hecho 2-3 veces ya. Digo, porque si es un ejemplo, pues sí es como poner esta parte. Pero ¿y el ejemplo del cubrebocas, tú cómo lo ves? Y también lo he explicado constantemente, bueno, y la Secretaría de Salud ha explicado cómo el tema del cubrebocas pues no es una garantía. Y más bien yo luego he observado cómo la gente puede estar mucho en la calle con el cubrebocas, pero sin respetar mucho la sana distancia, pensando que el cubrebocas ya es toda la protección. Y pero ¿no sería como más un ejemplo también? O sea, digo, tomando en cuenta el ejemplo de decir, a ver, yo viajo en línea privada porque soy austero, ¿no sería como padre que diera también un ejemplo con la parte del cubrebocas, que a lo mejor no sirve de mucho, a lo mejor en esta parte? Aunque hay estudios que sí dicen que se reduce gran parte con la sana distancia, con el cubrebocas, con las caretas y todo este rollo. Pero no sería padre como dar este ejemplo de decir, oye, yo también lo uso. Bueno, digo, te lo pregunto, sí, ¿cómo lo ves tú? Sí, pues en estricto sentido, él dice, yo siempre guardo la distancia, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos... Ahorita sí estamos con distancia. Estamos con una sana distancia y no lo requerimos en la teoría, ¿no? Entonces yo creo que el presidente es muy estricto en ese sentido de los apuntes técnicos en eso, pero si hay quien dice pudiera ser significativo de respetar o de la disciplina, ¿no?
hay una polémica y el presidente siempre es polémico. Y es polémico, sí. Es polémico. Oye, Jorge, y otra cuestión que sacó, que fue polémica, o al menos para mí que me llamó mucho la atención, fue esta cuestión de la aprobación del aumento del ICR para muchas plataformas de e-commerce en cuestión digital. ¿Puedes platicarme un poco cómo fue esta cuestión de la iniciativa? Sí, ahí también fue otra polémica en cuanto al aumento de las tarifas en internet y telefonía celular. Ahí lo que nos explicaban ya exactamente los funcionarios de Hacienda y asesores es cómo en el año que viene se va a licitar más bien la tecnología 5G, va a ser un nuevo, nuevo espectro radioeléctrico. No existe hasta ahora el 5G, tenemos 4G, el H, el 3G, el 4G, etc. Entonces, al habilitarse esta nueva tecnología, pues se establece una nueva cuota. Pero en la realidad es que en los servicios que tenemos hasta ahora, en las tecnologías que tenemos ahora, no hay ningún aumento más allá de la inflación, respetándose el tema de que no hay aumento de impuestos, no hay gasolinazos, no se contrata nueva deuda. Y más bien esta es una nueva tecnología que se le pone una tarifa, pues, porque va a existir ahora esta nueva red radioeléctrica. Y por cierto, es una tarifa o son tarifas que están debajo del mercado internacional, por ejemplo. Es más bien la explicación y no propiamente un aumento a lo que ya existe en cuanto a este tipo de tecnologías. Ok, ¿fue un aumento diferente de acuerdo a tipo de plataforma o a tipo de servicio? A una nueva tecnología donde se establece una nueva tarifa y se establece simplemente pues porque antes no existía, más bien es eso. Y por ahí nos han pegado algunos de los adversarios, algunos medios de comunicación lo han repetido, pero esta es más bien la explicación. Se establece pues porque se habilita el 5G. O sea, que le entramos ya a lo local, ¿no? A ver, ya 2021, ya se vienen elecciones a nivel federal, en gran parte de los estados. Aquí elegiremos diputados, elegiremos también ayuntamientos y sobre todo gobernador, que es como la cereza del pastel. Gilberto Candido, ¿eh? Lo más atractivo. Lo más atractivo, exactamente, pero todos los puestos son importantes dependiendo de su parte, ¿no? Lo platicaba con Greta, ¿no? Que decíamos... Es que yo le decía, es que el presidente municipal es uno de los puestos claves, ¿no? Porque es el que está en contacto con la gente, o sea, es lo que ve, el bache es lo que le interesa a la gente y todo este rollo, ¿no? Y a veces los federales, digo, sin menospreciar, pero es como de, pues están haciendo las leyes como un trabajo más de oficina, de acuerdos y todo, pero el que se ve es el presidente municipal, ¿no? Ni el gobernador, pero es el punto, o sea, es la cereza en el pastel del gobernador por lo que representa territorialmente. Gilberto, candidato. Pues yo diría una especie de precandidato, ¿sí? Todavía falta definirse. Va a emitir el INE lineamientos de paridad de género, donde establecería que 8 de las 15 candidaturas serían para mujeres. Y eso nos cambia el escenario político, no solamente a Morena, sino a todos los institutos políticos. Entonces, va a pasar lo que en el 2015, cuando... recuerdo claramente el PRI había mandado de los 18 municipios, eran 15 hombres, si no me equivoco, una cosa así. Y ya iniciada la campaña electoral, tuvieron que revertir esas decisiones y poner mujeres. Y entraron a veces esposas, etcétera. Bueno, y en el 2021 es probable que ocurra eso a nivel de las gubernaturas. Y a cualquiera de los 15 estados nos puede suceder que sea mujer. Ahora, yo ayer decía que Gilberto Herrera es un peso pesado para la gubernatura. Me parece que su hoja de vida es mucho más destacada que el candidato o candidata que pensemos de algún otro instituto político. Pero si no fuera hombre, ¿qué es lo que más nos favorecería y lo que vemos mejor? Tenemos también grandes perfiles de mujeres en el estado. Entonces, vamos a esperar los tiempos, las definiciones. Nombres, a ver. Sí, nombres. Ya también yo decía perfiles como Celia Maya, que ha encabezado luchas electorales muy importantes. Pero ya lleva varias que pierde, ¿no? No, sí, pero Celia... Y perdón, yo aquí hablamos... Sí, Mario. Las ha perdido... Pero los escenarios han sido sumamente adversos y se la ha rifado Celia Maya, y por eso Andrés Manuel le tiene un aprecio a Celia Maya.
Está también, por ejemplo, Betty Robles, que es mi compañera diputada federal, que tiene también una formación en el extranjero, tiene experiencia con empresas a nivel internacional, habla inglés, habla alemán, es diputada federal, entonces un muy buen perfil. Está también Paloma Arce, que si se acuerdan le ganó la elección en el Distrito 1 a Eric Salas, que era un hombre que tenía todo el impulso del gobierno, del gobernador, prácticamente Francisco Domínguez, que buscaba la reelección, y Paloma sorpresivamente con mucha fuerza le da la vuelta y hoy es coordinadora de la fracción aquí en el Congreso local, un excelente perfil también. Están la misma Elvia Montes, la presidenta municipal Ezequiel Montes, que dio muestras de ganar una elección con toda la adversidad, y bueno, es el único municipio que ganamos. Y yo he mencionado estos cuatro perfiles de mujeres muy destacadas al interior de Morena. Entonces, todos en Morena estamos convencidos de que hay que trabajar por el proyecto, y quien encabece pues sí le da un plus, pero lo más importante es el trabajo territorial que hagamos con todo este ánimo que tenemos en Morena Querétaro. Oye, eso lo entiende el presidente, porque al parecer las decisiones, y como se está viendo, las toman desde el Palacio, como en los viejos tiempos. ¿Sí lo entiende el presidente de que tiene que abrir esto? Porque se hablaba de que el candidato iba a ser Santiago Nieto, nos lo sentaron desde el Palacio. Le están dando impulso a Gilberto, y yo sí te lo digo, desde el Palacio. ¿Entiende el presidente que tiene que abrir esto y que podría ser una mujer la mejor carta para Morena? Sí, yo creo que sí. Andrés Manuel, además de ser presidente de la República, es nuestro líder político. Entonces, las opiniones que emite, los mensajes que manda, cuando le dice a Santiago, espérate, me ayudas mucho en la UIF. Yo la platiqué recientemente con Santiago y le dice, es que tú eres el que le has puesto luz al gobierno federal en el combate a la corrupción y la impunidad. Ha sido brillante. Y creo que Andrés Manuel tiene la visión más completa que se tiene en Morena, y me atrevo a decir en la vida política, es la de Andrés Manuel. Entonces estamos asumiendo las decisiones y los mensajes que envía Andrés Manuel como líder político, pero bueno, vienen también lo que diga el INE en este sentido de género, viene también disposiciones y las condiciones que establezca el propio partido también. Entonces, faltan algunas cosas, pero sin duda que los mensajes que nos envía Andrés Manuel, pues son, no los echamos en saco roto. Oye, Jorge, ¿crees que en Querétaro se repita de alguna manera lo que sucedió en las elecciones pasadas, que Morena pues arrasó de alguna manera con varios selecciones, varias candidaturas, y a pesar de lo que acaba de pasar con las elecciones, que ganó el PRI en algunos estados, en Hidalgo, ¿crees que eso afecta aquí en Querétaro, o crees que Morena está bastante posicionado para ganar la gubernatura? Yo también he dicho que la disputa va a estar entre Morena y Acción Nacional, pero que el PRI tiene toda la experiencia, ¿eh? O sea, tiene décadas de experiencia, de triunfos, de campañas. Entonces, no tenemos que descuidarnos del revolucionario. Se me va a meter como el que no les funciona. No pelan a uno y mole, se te mete, ¿no? Por la derecha. Sí, y bueno, y la muestra fue en Coahuila y en el estado de Hidalgo, que ha habido acusaciones de fraude electoral, pero también tiene que ver la defensa que nosotros podamos hacer ante prácticas como esas, la denuncia, comprobar ciertos actos y hacer efectivo la reforma que, por cierto, nosotros hicimos al artículo 19 de la Constitución, de considerar delito grave el delito electoral. Oye, ¿y sin Andrés Manuel en la boleta es un poquito más complicado? Pues una de las estrategias que se planteaba es que la revocación de mandato fuera el mismo día de la elección, además para ahorrar miles de millones de pesos. Y si les echa la mano. Sí, claro. Sí, por supuesto, pues Andrés Manuel tiene un gran arrastre. Y gran parte de los triunfos que tuvimos cada uno de nosotros fueron en gran medida por la fuerza de Andrés Manuel. No hay duda de eso. Ahora tenemos que demostrar que solitos, ya sin el respaldo en ese sentido de Andrés Manuel, podamos lograr los triunfos que necesitamos. Oye, te lo voy a preguntar así bien, bien claro también. Lo que el PRD tardó en hacer unos 20 y tantos años, que es desmoronarse, Morena lo está haciendo en poco tiempo, con estos cambios de la dirigencia, con estas peleas intestinas. ¿Se está desmoronando Morena?
más bien yo ya veo... Ya te juego de palabras. Más bien yo lo que veo es la riqueza y la fortaleza que tiene Morena con esta diversidad de opiniones, de puntos de vista, de una Tatiana Cloutier que vota en contra a iniciativas que vienen de la presidencia de la República. Es decir, hay esta libertad, ¿sí? De divergencia al interior de Morena. Y eso más bien lo tenemos que aprovechar como la riqueza que tiene nuestro partido. Y la llegada de Mario Delgado a la dirigencia nacional, después de todas las dificultades que hemos tenido, me parece que va a ser fundamental. Es un hombre sumamente estructurado, muy claro, de resultados, de consensos con la oposición. Entonces yo creo que de aquí en adelante con Mario, ya anunció ayer que salió del COVID también, nos contagiamos varios en la Cámara en esas fechas, y yo creo que ya con este arranque ya presencial de Mario va a favorecer mucho a Morena y va a lograr... amalgamar todas estas posiciones y toda esta fortaleza que tenemos. Muy bien. ¿En el Estado cómo van? En el Estado, sobre todo, esta parte que tienen un dirigente interino, ¿cómo va esta organización? ¿Está también cuajando un poquito esta parte de organización en el Estado? Porque 2021, yo sí se lo recuerdo. Está la vuelta de la esquina. Ya para allá es Navidad, ya Mariah Carey ya salió a cantar villancicos. Sí. No, cuando llega Andrés Manuel a la presidencia de la República, se queda un gran vacío al interior de Morena. Sí, tampoco, no hay duda, es público, es notorio. Y hemos venido avanzando, muchos de nuestros perfiles se van al gobierno. Carlos Peñafiel, que es el presidente de Morena en Querétaro, se va de embajador de República Dominicana. Pobrecito, ve nomás. Sinué Piedrahíl, que era un enlace que había enviado el propio licenciado Andrés Manuel, se va a la CONADE, luego se va a la Secretaría de Educación. Y hay, en todos los estados existen ciertas piezas que habían sido fundamentales, y eso mueve las cosas. Hemos logrado ya, también soy consejero del partido en el estado, y hemos logrado en el consejo emitir unos lineamientos y un plan de trabajo. Entonces, ya estamos trabajando en todos los municipios, ya tenemos estructuras de representación, ya tenemos gente, brigadistas y coordinadores de territorios trabajando en cada una de las secciones electorales, porque ya estamos en el proceso electoral prácticamente, estamos el 2021 lo tenemos encima y lo tenemos también claro. Entonces, estamos avanzando y está informado también Mario Delgado de todo este panorama de cómo estamos trabajando en Querétaro, y estamos ya avanzando. Oye, Jorge, hay una pregunta obligada que no va a poder faltar. Te tengo que preguntar. Entonces, dime, para ti, ¿qué viene para el 2021? ¿Te ves en las boletas? Bueno, uno cuando participa en la vida pública siempre busca cómo seguir ayudando, cómo participar, y estar en una boleta pues es muy interesante siempre para uno. ¿Qué queremos más allá de los intereses personales? Pues un interés superior. ¿Cuál es nuestro interés superior que estamos viendo nosotros? Seguir teniendo la mayoría en el Congreso. Y si yo puedo seguir colaborando desde mi distrito, ya con esta posibilidad que me da la Constitución de la reelección, lo voy a estar buscando. Pero eso sí, les digo a los compañeros del partido, no quiero... pelearme con nadie, no quiero generar conflictos, y si eso lo puedo evitar, voy a buscarla en su momento, para seguir ayudando en el Congreso. Y si no, buscar otra posición, pero pues uno siempre quiere seguir participando en la vida pública. Claro, y aparte continuar el trabajo, ¿no? Sí. Dar una continuidad. Sí, y acompañar. Yo, de pronto, como se dice, no me caí luego del todo el 20 de estar... en este momento histórico, buscando una cuarta transformación, acompañando a Andrés Manuel López Obrador en este proyecto, y bueno, y la segunda parte del sexenio del licenciado Andrés Manuel, pues también quisiera seguir participando en este proceso histórico. Que bueno, van a ser estas elecciones clave, van a ser este termómetro de lo que se viene para el final del periodo de Andrés Manuel López Obrador. Y digo el final porque esperemos que sea el final. Ya firmó la carta, no la encuentran, pero no se va a reelegir, ya dijeron. Pero es una mitad interesante. Siempre las elecciones intermedias son este punto de qué es lo que va a suceder. Y pues bueno, te deseamos toda la suerte, todo el éxito del mundo, porque bueno,
la carrera política es eso, es una carrera. Y bueno, pues si estarás en las boletas, te deseamos también todo el éxito del mundo desde tu trinchera. Mi Greta. No, mi Fer, pues Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por haber venido aquí a Ciudad y Poder. Esperamos, ¿verdad, mi Cañas? Que te haya sentido a gusto, sobre muy todo. Muy bien, sí, no. Sí, vente, regresa. Y que quieras regresar aquí con nosotros para no voy a aburrir de ustedes. Hablando de más proyectos. No, nos gusta mucho siempre decimos que no es entrevista, Jorge. Son pláticas, sí, o sea, sí, pláticas sí, sí. Y sobre todo también siendo este canal de lo que la gente también le interesa preguntar, ¿no? Tener un diputado y de verdad que tuvimos también a varios legisladores aquí y sí les comentamos así, oye, pues a ver, pues, ¿qué estás haciendo, no? Y bueno, pues esto se permea obviamente en el trabajo que ustedes tienen. Y en esta charla tan a gusto que hemos tenido, esperamos que fue a gusto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, muy, muy a gusto, muy cómodo, y agradecerles el espacio y la oportunidad de platicar con ustedes. Oye, muchísimas gracias, Greta, muchas gracias también. Gracias, nosotros nos vemos en la próxima entrevista aquí en Ciudad y Poder, que hoy no se pierdan, hoy, a ver, ¿quién gana? Elecciones en Estados Unidos también, hoy es el supermartes. Híjole, pues vamos a dejar que Sí sabemos que es el pueblo, pero a ver, ya hablando netas, ¿qué le conviene más a México? ¿Que gane Biden o que gane Trump? Trump nos ha tratado mal. Sí, pues ya es un perfil conocido Trump. No solamente Trump, sino Obama y los anteriores ha sido una posturas difíciles que han tomado con México. Yo creo que Andrés Manuel pudo entrar en el perfil de Trump en este encuentro que tuvieron en Estados Unidos. Se habla de que es elegir entre una enfermedad mortal y otra enfermedad mortal. Entonces, parece que no hay mucho. Pero nada más lo llevaron a hacer comerciales, Andrés Manuel, o si hubo algo bueno, que tú dijeras, oye, hubo un cambio, porque después, días después, nos volvió a decir violadores a los mexicanos, nos volvió a decir rateros y todo este rollo. Entonces fue así como de, pues nada más lo llevaron a hacer el comercial a Andrés Manuel, ¿no? Es que ¿no? El tema en esos días era el tratado comercial, sí. Que era algo muy importante, que nos tocó hacer, por ejemplo, todas las modificaciones en leyes secundarias que se requerían para la entrada en vigor a plenitud. Entonces ese fue el tema. Y pues obviamente él, Trump, entrado en este proceso, pues también busca siempre favorecerse, ¿no? De manera natural. Pero ¿estamos preparados para ver quién gana? Yo creo que sí, yo creo que sí. Andrés Manuel se ha manejado bien y bueno, Marcelo Ebrard sobre todo, que ha encabezado muy bien los trabajos. Reconocer que es un gran, yo te puedo decir que es un gran político, sí. Y hasta estadista, ¿no? Sí. Oye, ahorita que tocaste el tema. Ahorita nos despedimos ahora sin serio. Ahorita que tocaste el tema del tratado, ¿tú crees que con Biden este tratado tenga una mejor negociación que beneficie más a México? Lo que pasa es que ya está firmado y está acordado, entonces ya está dado más bien. Entonces, en ese sentido, yo espero que no tenga alguna afectación. Okay. Sí. ¿Y tú crees que un demócrata voltea a ver más a México que un republicano? Pues vamos a ver qué decide el pueblo de Estados Unidos, bueno. Y que sea lo mejor para nosotros en la relación. Oye, sobre todo, ¿sabes qué? Que sigan el Twitter de Ciudad y Poder, porque vamos a estar mandando toda la información así calientita como va saliendo de estas elecciones de Estados Unidos. ¿Tú qué pronosticas, Greta? ¿Cuánto? Yo que gano Trump, yo ya lo dije en mi Twitter, ahí es que puede ser, dije hasta por qué. Y por más de 300, yo creo que sí, sí se va a llevar 300 votos del colegio electoral. Jorge, muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias de nuevo. Nos vemos pronto, agur.